No vas a creer esto, pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre: este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días, era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir: no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. Can't be wrong.
Sabes, chico, yo sé lo que se siente ante el combate que te espera. Porque yo también fui joven una vez. Y te diré algo. Si tú no estuvieras aquí, seguramente no estaría vivo hoy. El hecho de que estés aquí y estés haciéndolo también me da una especie de motivación, ¿eh? Para seguir viviendo. Porque creo que las personas se mueren cuando ya no quieren vivir más. La naturaleza es más sabia de lo que creemos. La naturaleza es más sabia de lo que creemos. Poco a poco vamos perdiendo a los amigos, lo perdemos todo, seguimos perdiendo y perdiendo hasta que nos decimos: ¿qué demonios sigo haciendo en este mundo? No hay razón para continuar. Pero contigo, muchacho, tengo una razón para continuar. Voy a seguir viviendo y te veré llegar lejos. Y nunca te dejaré. Y nunca te dejaré hasta que eso ocurra. Porque cuando te deje, no solo sabrás boxear, sino que además sabrás cuidar de ti mismo fuera del ring. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Muy bien. Tengo un regalo para ti. Mike, no es necesario. No, espera un momento, espera un momento, espera. ¿Por qué te has molestado? Mira esto. ¿Lo ves? Este es el recuerdo más bonito que poseo. Y Rocky Marciano me lo dio. ¿Sabes lo que era? Un gemelo. ¿Eh? Y ahora te lo doy a ti. Y tiene que ser como... como un ángel sobre tu hombro. Si algún día estás herido y sientes que te vas a desplomar, ese angelito te hablará y te dirá al oído. Te dirá: ¡levántate, hijo de puta! Porque Mickey te quiere. ¿De acuerdo? Gracias, Mickey. De nada. Yo también te quiero. Has de ganar el combate. ¡Cuatro! Ruso le quiere. Hay un clamor absoluto. Hoy más que nunca, Rocky ha demostrado que es un auténtico campeón. He venido aquí esta noche y no sabía qué ocurriría. He visto a mucha gente que me odiaba y no sabía qué pensar sobre eso. Pero supongo que vosotros tampoco me gustabais. Pero durante el combate he visto muchos cambios. В течение всего этого боя я понял, что многое изменилось. Lo que sentíais por mí y lo que yo sentía por vosotros. И я почувствовал, что вы тоже изменились. Aquí había dos hombres matándose el uno al otro. Pero dos es mejor que 20 millones. Я думаю, что это лучше, чем даже 20 миллионов долларов. Lo que intento decir es que si yo puedo cambiar, я думаю, что каждый тоже изменился. Y vosotros también. Вы можете измениться. Todos pueden cambiar. Каждый может измениться. Perdón. Solo quiero decirle una cosa a mi hijo, que está en casa. ¡Feliz Navidad, hijo! ¡Que sí, te quiero!